Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos aquí otra vez en el estudio. Quería compartir con vosotros un pequeño vídeo en el que os voy a enseñar, aprovechando que estamos ahora mismo en plena emisión de la serie Cuaderno de Campo, pues quería hacer una pequeña demo o mostrar un poquito cómo construí el tema principal de Cuaderno de Campo, la cabecera. Y bueno, pues nos vamos a poner un poquito a analizar qué instrumentos lleva. Parte por parte, familia por familia, y espero que os guste el resultado. Vamos con ello. Pues en primer lugar, como podéis ver aquí, tenemos yo trabajo con las familias agrupadas por colores. Veis, pues aquí arriba, en la parte de arriba hay un piano que siempre suele ser el punto de partida a la hora de componer. Luego tenemos las maderas de color azul, metales de colores rojizos. Percusión orquestal y percusión étnica en morado, azul y morado. Luego tengo aquí los cordófonos, arpas, instrumentos de cuerda, que en este caso cobran un protagonismo bastante considerable porque el director me lo pidió, quería así un sonido con cuerda. Ahora hablaremos de eso. Luego lo que serían las cuerdas, la familia de los violines, viola, violonchelos, contrabajos, etc. Coros y por último tenemos ahí las flautas étnicas. Pues nada, vamos a ver parte por parte un poquito cómo montamos el tema. En principio, en la parte del piano, vais a escuchar unos arpegios muy suaves. Mientras está sonando la melodía principal con las flautas étnicas, las guitarras, es simplemente un complemento armónico. Vamos a escuchar un poquito aquí cómo sería esa parte aislada. Bueno, pues seguidamente, después de esta parte fuerte, viene una parte un poquito más suave en la música, en la que el narrador empieza a decir, pues, que lleva un montón de años trabajando, haciendo viajes, y es una parte más emotiva. Así que metimos una melodía de piano, oboe, queda bastante bien y es una de mis partes favoritas. La tenéis por aquí. Sería este de aquí. Bueno, ya al final, en la parte de la reexposición del tema, ya no aparece más el piano. Vamos con lo que serían las maderas. ¿Vale? Tenemos por aquí, básicamente al principio. Al mismo tiempo, tenemos staccatos de flauta. Tenemos por aquí también una flauta solo haciendo, doblando lo que luego serán las flautas étnicas. Para darle más cuerpo. Luego tenemos aquí en esta parte el. El subidón con esa escala rápida. Más staccatos, en este caso también de flautín, más agudos. Y luego, pues en la parte está el piano, al final imagino que tendremos el oboe por aquí. Lo tenemos aquí debajo, fijaros. Si lo complementamos con el piano de antes, pues queda bastante bien. Vamos a verlo. Aquí, aparte de estos staccatos de flauta que tenemos,
Tenemos también doblando a los fagotes, a lo que a la melodía que hay principal, que dan sobre todo las trompas, los trombones, los metales, ¿vale? Y bueno, pues al final. Tenemos ahí ese ostinato agudo de repetitivo, que irá como haciendo un fondo. Pues eso serían las maderas orquestales en principio. Pasando a los metales, veis que en la parte principal, o sea, en la primera parte no aparecen. Su primera intervención va a ser en el subidón este que llamo yo, justo antes de que empiece la parte más emotiva, haciendo pues esos staccatos también. Tenemos tanto trompetas, trompas, trombones y tuba, ¿vale? Seguidamente, pues después de la parte está un poquito más lenta, vendría lo que sería ya el clímax, ¿no? Donde hacen su intervención sobre todo trompas y trombones, haciendo una melodía bastante épica, en contrapunto con otra melodía de los violines y los coros al mismo tiempo, que creo que es lo que le da ese puntillo. Vamos a escucharlo. Si marcamos aquí trompas y trombones, pues ahí lo tenemos, ¿vale? Pues esos serían los metales, básicamente. Tenemos por aquí un poquito de percusiones orquestal, pues como puede ser celesta, una lira, campanas, timbales, importantes también. Una parte así un poco más étnica con esas marimbas. Y luego, como digo, pues sobre todo destacan los timbales, tanto en golpe como en redoble. Bueno, y la parte final, por supuesto. Creciendo de platos, más timbales, campanas tubulares. Pues el final. Seguimos con la percusión étnica, que también le da un toque de color bastante importante y de fuerza. Pues podéis escuchar, tengo aquí de la librería Hans Zimmer Percussion, pues tenemos instrumentos de metal, gongs, metemos por aquí algo de tombex. Darbuka, golpes un poquito más fuertes para marcar acentos. Y de la librería, esta se llamaba World Percussion Creator. También tenemos un set de instrumentos completo étnico que suena bastante interesante. Aparecen sobre todo estos toques de tambor por aquí marcando acentos y dándole mucho color. Probablemente esta sea una de las partes que más trabajo lleva, montar el tema de la percusión, pero la verdad es que súper satisfactorio. Una vez que lo tienes hecho, vamos a ver cómo queda el resultado, mezclando percusión al completo, tanto la orquestal más sencilla como la étnica, fijaros. Completamente la fuerza al tema.
Tenemos por aquí incluso una librería de shakers e instrumentos como maracas, cascabeles. Muy interesante. La Shimmer Shaker suena genial y le da también un toquecillo de color ahí de fondo. Bueno, pues pasamos a otra familia, como por ejemplo los cordófonos. Como decía al principio, el director de la serie, Juan Antonio, antes de que yo comenzase a hacer el tema, pues me mandó algunas referencias y pues estaba claro que quería un sonido así orgánico con cuerda, con mucha cuerda, tipo ukelele, de alguna serie que le gustaba y tal. Y pues buscamos eso. Entonces, lo que interpreta la melodía principal, estos acordes del principio, no suele ser un instrumento único, sino que tenemos pues diversos tipos de guitarra, guitalele, charango, también tenemos hasta un cimbalón tipo salterio, algo de arpa también. Bueno, por aquí tenemos unos arpegios de arpa. Luego aparece algún glissando para remarcar algunas partes. El tema principal lo vamos a escuchar en un guitarrele. El guitarrele viene a ser como una guitarrita más pequeña, pues del tamaño de un ukelele, pero que va afinada como una guitarra. Luego tenemos una guitarra también. Todo esto lo tengo por aquí, veis las librerías. Es un sonido multicapa, ¿vale? No solamente es un único instrumento. Charango también. Lo que le da un poquito de cuerpo y de realismo, sobre todo. Me han llegado a decir incluso, esto está grabado con instrumentos reales, ¿no? En este caso es todo virtual. Es precisamente lo que buscamos al hacer esta superposición de capas, que parezca como algo más orgánico, más real. El cimbalón, como decíamos. Bueno, y lo que serían todas las cuerdas al mismo tiempo, pues las podéis escuchar así. Aquí tenemos una especie de jugueteo, de esquerzo de guitarra mientras va hablando el narrador. Y luego pues en el final, en la reposición, volvemos al mismo tema principal. Con algo más de fuerza si cabe. Bueno, aquí tenemos una parte compleja que son las cuerdas. Veis que tenemos muchísimas capas. Si analizamos, pues tenemos por un lado ensembles en general de cuerdas, que suelo utilizar pues de cuerdas lentas, flautando, sultasto también en la misma capa, duplicado, el spiccato, pizzicatos, sobre todo para hacer los bajos. Y aparte de eso, aunque use los ensambles en general, pues también tenemos los instrumentos desglosados individuales, los violines primeros y segundos, violas, chelos. Vamos a analizar un poquito lo que sería el principio, marcando solamente lo que sería la sección de... Vamos a empezar por ensambles y ya lo vamos desvelando todo. Fijaos al principio, un colchoncillo de cuerdas. Luego tenemos aquí la parte esta de del subidón. Vale, la parte del clímax. Esta parte luego la harán también los instrumentos individuales, ¿no? Esto es un poco... Aquí se trata de mezclar capas y que todo cobre un poco más de cuerpo. Vamos a ver, por ejemplo, los violines. Muteo los ensambles y ponemos solo violines. Al principio van un poco así de fondo, eso no es tan interesante.
Sin embargo, los violines aquí hacen la melodía al mismo tiempo que la voz. Luego vamos a desmutilar también, por ejemplo, violas y chelos, bueno, y contrabajos, todo en general. Y ya vamos a ir escuchando esto para que no se haga el vídeo muy largo. Tenemos sobre todo una melodía con violines y violas aquí muy bonita, y los chelos van haciendo un pequeño contrapunto en otra línea que queda interesante. Fijaros. Mientras tenemos estos. Pues los chelos por otro lado van haciendo. Y en la parte que hemos llamado clímax, pues mientras estaban las trompas, trombones y metales, incluso fagotes, haciendo esa parte más épica, tenemos aquí una melodía muy bonita en escalera, subiendo, que van haciendo, aparte de los coros que veremos ahora, pues los violines, si podéis ver por aquí, violines, el primero sobre todo. Y mientras de fondo escucháis el spiccato haciendo ta 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 ta, pero la melodía es esta. La tenemos aquí con violines, la voy a tocar. Fijaros. Interesante también este efecto especial de esto, especie de ruidos hechos con las cuerdas. Esto aparece cuando salta este animal, pega un salto así bastante interesante a cámara lenta, y pues había que meter algo que cortase de repente el discurso musical y marcase, le diese protagonismo a ese momento, que la verdad es que visualmente es impactante. Pues metimos ahí ese efecto de cuerdas y luego como que continúa por donde íbamos. Bueno, y luego pues la reexposición del tema principal al final. Muy bien, pues seguidamente vamos a pasar a la siguiente familia, que es el coro. El coro aquí tiene bastante importancia al principio. Tenemos dos tipos de voces protagonistas y ya pues los coros más completos. La primera vez sale la voz de Clara Solares, de Tera. Fijaros. Es una librería de voz en legato bastante chula. Un poco orgánica, a veces no sabes lo que te va a hacer. Hay que tener cuidado con la velocidad de la pulsación y tal, pero bueno, eso es lo que le da también esa vida. Y luego pues estáis oyendo también de fondo unos coros, fijaros. Unos coros haciendo una especie de patrones rim. Son los de Eric Whitacre. Y luego tenemos aquí en la parte más adelante, veis este subidón para hacer un corte también interesante. Vale, la parte está tan bonita que decíamos del piano, pues le hemos metido unos coros suavecitos de fondo haciendo los acordes, y es una pasada con los de Insolidus.
Si queréis, vamos a desmutear también, por ejemplo, el piano, como decíamos antes, el piano y el oboe que teníamos por ahí, y veis el resultado. Bueno, y luego tenemos la voz de Shebanai, que es una librería élfica del grandioso Eduardo Taglilonte. Esto vale su peso en oro. Vamos haciendo esa escala que decíamos en contraposición a la melodía épica de trompas, trombones, fagots. Y aparte esto también lo doblarán los violines apoyando esta voz y yo creo que queda el resultado bastante interesante, fijaros. Ese sería como el leitmotiv de Cuaderno de Campo, esas últimas notas, y aparecen también ahí al final. Bueno, ya nos queda pocos. Seguidamente tenemos, aparte de algo aquí de sintes como un refuerzo de bajo y coro que no ni siquiera voy a tocar, sobre todo pues tenemos las flautas étnicas que son de la librería también de Eduardo Talironte de... tenemos flauta de bambú y de cedro. Fijaros, abrimos el motor. Forest Kingdom 3. Son alucinantes. Esta es una flauta de bambú con un dron, es decir, como una flauta doble en la que además de las notas suena pues una otra nota de fondo. Alguna más aguda por aquí. Y de esta misma librería, pues un sonido así como atmosférico que suena justo al principio, lo primero que se oye, fijaros. Un toque también étnico para marcar las cosas desde el principio. Bueno, y este sería pues el desglose de lo que es el tema de Cuerno de Campo. Si os parece, lo escuchamos todo al completo y ya está. Espero que os haya gustado este vídeo y... Por supuesto, no dejéis de ver la serie todos los domingos a las 7 en la 2 de Radio Televisión Española o si os lo perdéis en la web de RTVE a la carta. El cuaderno de campo es la herramienta imprescindible de todo naturalista. En él apuntamos, escribimos y dibujamos todo lo que descubrimos en la naturaleza. Llevo más de 30 años recorriendo el mundo junto a mi cuaderno de campo, estudiando las formas de vida más increíbles. En este documental, el cuaderno de campo nos ayudará a desvelar los secretos mejor guardados de la fauna ibérica. Vamos a escribir un nuevo cuaderno de campo.